Cuerpos reales y órganos disecados se exhiben desde hoy en Quito. La muestra Our Body alberga en el Quicentro del Sur 13 cuerpos reales y a 450 órganos para que el público pueda conocer el funcionamiento del organismo en tercera dimensión. Esta exposición ha recorrido varios países en América Latina y hace 2 meses llegó a Ecuador, desde San Francisco, Estados Unidos, para presentarse en Guayaquil. Las muestras de cadáveres disecados son donadas por la Universidad de Hong Kong para las investigaciones del desarrollo de la ciencia. Lo que se busca es que no solo los estudiantes de medicina o los especialistas conozcan a fondo cómo funciona el cuerpo humano, sino que el público en general se acerque a conocer su realidad. Estamos ahorita en la sala del sistema respiratorio. Aquí se pueden encontrar 2 especímenes donde se pueden visualizar específicamente todos los músculos inspiratorios y expiratorios, todo lo que se refiere a la estructura pulmonar, así como su vasculatura. Y lo más impresionante de esta sala es la diferencia entre un sistema respiratorio normal y sano con un sistema respiratorio de una persona que ha tenido cáncer de los pulmones. La muestra por los amplios salones en los cuales se exhiben en vitrinas los órganos como el corazón, estómago, riñones, pulmones, huesos y otros, es guiada por los estudiantes voluntarios de la Universidad de San Francisco. La exposición durará 2 meses.